queridos familiares y amigos. En este momento de dolor en que los ha asumido a ustedes la muerte de nuestro hermano Rubén Guadalupe, con quien convivieron largos años y a quien tanto amaban, la Iglesia lo recibe con el deseo de reanimar y fortalecer su esperanza. Confíen en Dios, que Él los ayudará, esperen en Él y les allanará el camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, nos hemos reunido hoy en un momento triste, doloroso, en primer lugar para confesar ante las cenizas de nuestro hermano Rubén Guadalupe nuestra fe en que la vida no termina con la muerte del cuerpo, y también para rodear con nuestro afecto y nuestra plegaria a unos amigos que están tristes por la muerte de aquel a quien amaban. Y finalmente para pedir a Dios que perdone las culpas que durante su vida cometió nuestro hermano que acaba de morir. Que el Señor escuche nuestras plegarias y se compadezca ante las lágrimas de los que lloran. Junto al cuerpo, ahora sin vida, de nuestro hermano Rubén Guadalupe, encendemos, Señor Jesucristo, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza, hasta que lleguemos a ti, claridad eterna, que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos has fortalecido con el misterio de la cruz y nos has sellado con el sacramento de la resurrección de tu Hijo, concede a nuestro hermano Rubén Guadalupe que pueda gozar de la compañía de tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos juntos la palabra de Dios. Tenga la bondad de tomar asiento. Primera lectura. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor, en Silo. Y llevó también un novillo de 3 años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo: escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor. Este es el niño que yo te pedí al Señor y que Él me ha concedido. Por eso ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Mi corazón se alegra en Dios y Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor. En Dios me siento yo fuerte y seguro. Yo puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. El arco de los fuertes se ha quebrado. Los débiles se ven de fuerza llenos. Se ponen a servir por un mendrugo, los antes satisfechos. Y sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre los hambrientos. 7 veces da a luz lo que era, la que era estéril, y la fecunda ya dejó de serlo. Razón se alegra en Dios mi Salvador. Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Él levanta el polvo al humillado,
al oprimido saca de su oprobio, para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. Aleluya, aleluya. Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, ven a salvar al hombre que modelaste de barro. Aleluya. Aleluya. Hermanas, hermanos, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Tenga la bondad de tomar asiento. Dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine con esta palabra de Dios que acabamos de escuchar. Les invito a invocar al Espíritu Santo para que nos ayude en este momento, para que podamos escuchar la voz del Señor. Invocamos de esta manera. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Todos juntos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Algunos presentes, otros a la distancia, estamos reunidos propiamente para agradecerle a Dios por la vida de nuestro hermano Rubén Guadalupe. Una vida en la cual ha dejado trascendencia en muchos de ustedes, en su esposa, María Antonieta, en sus hijos Rubén y Javier, en sus 6 nietos. Y estar nosotros seguros de que, ¿dónde está Él? Se encuentra en la presencia de Dios. Y aquí en la tierra, propiamente ayer que platicaba con su hijo y con su esposa, me hablaban de Él con una tranquilidad, pero sobre todo de una seguridad en el amor de nuestra Madre Santísima. Y que se sintió acompañado, expresiones que así me dijeron. Fue llamado en un sábado, devoto de Nuestra Señora, tanto de Guadalupe, pero también del escapulario de la Virgen del Carmen, donde se sintió siempre seguro, quizás. Quienes porta el escapulario de la Virgen del Carmen, quien fallece el sábado, es que la Virgen viene por él. Entonces podemos hablar de alguien que entregó completamente su vida. Y hoy que escuchamos este evangelio del Magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor. Justamente estamos nosotros proclamando la grandeza del Señor por la vida de Rubén Guadalupe, por todo lo que él ha acontecido, aconteció con el legado que deja aquí en la tierra. Y estar muy seguros
de que él ya se encuentra disfrutando de la presencia del Señor. En los Salmos encontramos que estar en la presencia del Señor es un momento en el cual hay consuelo, hay alivio, hay sanación, hay todo. Es el momento en el cual disfrutamos. Es el momento en el cual estamos cara a cara frente a Dios. Y es el momento en el cual nos dejamos amar por Él completamente. El alma regresa con su Creador. Y eso es nuestra esperanza, nuestra fe, lo que nos mueve a estar con esa bien cimentada en el Señor Jesús. Pero en estos momentos nosotros no dudamos dónde se encuentra nuestro hermano. En estos momentos quizás, además de despedirnos de Él, es pedirle al Señor que nos dé el consuelo, el alivio, la fortaleza para asumir su ausencia. Y es atrevernos nosotros en esta tarde que nos hemos reunido a pedirle al Señor. Confío, Señor, ¿dónde se encuentra Él? Pero en estos momentos necesito tu fuerza, necesito tu consuelo, necesito en quién refugiarme. Tenemos tentaciones nosotros como seres humanos. El dolor y el sufrimiento a veces pueden botar la razón. Y podemos cuestionar muchas cosas. Sin embargo, el dolor, el sufrimiento, hay que aprender a ofrecérselo al Señor y dejar que Él camine con nosotros. Dejar que Él nos ayude a sanar. Dejar que Él nos enseñe a vivir con la ausencia de quien amamos. Y no tener miedo de que un día estaremos juntos con Él, alabándolo y glorificándolo, proclamando sus maravillas, agradeciéndole por todo lo que nos ha dado. Pero hoy toca agradecerle al Señor por la vida de Rubén Guadalupe. Hoy toca a nosotros seguir pidiendo por Él. Hoy toca a nosotros pedirle a este Dios que da consuelo y alegría, que toque nuestro corazón, que nuestra alma pueda sentir, pero sobre todo que nosotros nos atrevamos a aceptarlo como refugio, como protector para salir. Los invito a ponerse de pie y elevemos unas plegarias por nuestro hermano Rubén Guadalupe. Oremos a Dios, Padre de todos, por nuestro hermano difunto Rubén Guadalupe y pidámosle que escuche nuestra oración. A cada una de las peticiones diremos, te rogamos, Señor. Para que el Señor, que se compadece de toda criatura, purifique con su misericordia y conceda los gozos del paraíso a nuestro hermano Rubén Guadalupe, roguemos al Señor. Para que el Señor, que lo creó de la nada y lo honró haciendo la imagen de su Hijo, lo devuelva en el reino eterno la primitiva hermosura del hombre, roguemos al Señor. Para que le conceda el descanso eterno y lo haga gozar en la asamblea de los santos, roguemos al Señor. Para que el Señor, consuelo de los que lloran y fuerza de los que se sientan abatidos, alivie la tristeza de los que lo lloran y les conceda encontrarlo nuevamente en el reino de Dios. Roguemos al Señor. Padre, que nuestra oración suplicante sirva de provecho a tu Hijo Rubén Guadalupe, para que, libre de todo pecado, participe ya de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor, tenga la bondad de tomar asiento. Vamos a presentar nuestras ofrendas a Dios.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Ponemos. Ore para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Muéstrate benigno, Señor, con tu hijo Rubén Guadalupe, por quien te ofrecemos este sacrificio de alabanza y te pedimos que, en virtud de estos misterios de reconciliación, merezca resucitar para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque una decisión tuya nos da la vida, tu voluntad la dirige, y un mandato tuyo por causa del pecado nos devuelve a la tierra de lo que fuimos formados. Y a quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, por tu misma voluntad soberana, nos llamas a participar de su gloriosa resurrección. Por eso con los ángeles, los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Nos ponemos. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rogelio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos. Rubén Guadalupe, en especial, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre, estás en el cielo. Venga a nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los demás. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense un signo a distancia de paz. Decimos juntos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Tenga la bondad de tomar asiento. La comunión se les va a dar en la mano. Al momento de acercarse a comulgar, por favor, con el cubrebocas ya abajo, para que directamente comulguen a nuestro Señor. Hermanos, hermanas, que harán su comunión espiritual, los que nos siguen por la transmisión de esta misa, los que se encuentran aquí y que harán su comunión espiritual, repitan conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo sé que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. En estos momentos quisiera recibirte de manera sacramental, pero al no poderlo hacer, te pido, Señor, que pueda recibirte de manera espiritual en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, no permitas, Señor, que nada me aparte de ti. Amén. Vamos a participar con devoción. El cuerpo de Cristo. Amén.
ángeles y serafines, ayúdame a bendecir. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que el maligno enemigo, la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Oremos. Alimentados, Señor, con este sacramento que da la vida, te rogamos por nuestro hermano Rubén Guadalupe, a quien hiciste partícipe de tu nueva alianza. Purificado en virtud de este sacramento, goce sin fin de la paz de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Te gustan tomar asiento? Familiar de nuestro hermano Rubén, para unas palabras. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias de parte de mi hermano y de mi mamá por estar aquí, todos los que están ustedes aquí presentes y todas las personas que están viéndonos en línea en estos momentos, se los agradecemos muchísimo. Muchas gracias por la humildad, padre. Muy, muy, muy alentador también. En estos momentos, como dijo el padre, estamos un poco tristes por la partida de mi papá de este mundo terreno. Y la verdad es que estamos aquí para hacer una celebración de la vida en la tierra de mi papá, pero también es para celebrar su nueva vida eterna, ya que está en el cielo. Y eso yo creo que es motivo de regocijo. Sea difícil verlo ahorita, pero poco a poco vamos a empezar a entender las cosas que están pasando. Vamos a lograr una paz espiritual. Todos tenemos la seguridad de que el ingeniero don Rubén Guadalupe López Zambada está en el cielo. Se ha puesto que muchos de ustedes ni siquiera sabían que mi papá se llamaba Guadalupe. Pues sí, era Lupito. Acaba de pasar su día, nombrado por Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Entonces ahí está un detalle que muchos no conocen. En los últimos días, muchísimas personas nos han dado innumerables muestras de cariño. Nos han escrito mensajes muy, muy hermosos, han compartido anécdotas de cosas y aventuras que han tenido con mi papá. Y eso me ha hecho reflexionar muchísimo, ¿no? Cómo nosotros vemos a mi papá, pues como mi papá, lo que así es como lo conocíamos, somos sus hijos. Mi mamá lo conocía como el compañero de toda su vida, ya llevan más de 50 años de casados. Pero mi papá fue algo más, ¿no? Fue amigo, fue el tío, fue la persona que te aconsejaba, la persona que te contaba un chiste y te hacía reír, fue el hermano, fue hijo. Muchas cosas muy, muy bonitas que significaron para tantas y tantas personas que están aquí y que no están aquí con nosotros presentes. Entonces, con estos recuerdos que me han compartido, la verdad lo que yo siento es mucho aliento, ¿no? Yo siento que mi papá está presente en todos y cada uno de nosotros, en todas esas bonitas memorias que tienen, y todos esos momentos que pasaron con él. Y hay algo que quiero pedirles, por favor. Yo me fui hace muchísimos años a Estados Unidos, y dejé la casa y me puse a trabajar por allá, ¿no? Pero quiero oír más de mi papá, me gustaría mucho si me pueden compartir
historias, anécdotas, me gustaría mucho para yo compartirlas con la familia. Entonces, tiene 6 nietos, todos ellos en edad menor, y yo creo que como legado sería padrísimo poder contar todas esas historias maravillosas que me han compartido, y seguramente muchas se están guardando, ¿no? Es muy fácil nada más escribir un WhatsApp o una nota en Facebook o mandarme un email. Mi email es súper sencillo, es rubenlopez@gmail.com. rubenlopez@gmail.com. Échenme historias, por favor. Eso sí, si tienen quejas o mi padre les debía dinero, ahí directamente con el INGE, por favor, a mí no me atañen esas partes de ahí. Puras historias felices, por favor. Yo le voy a empezar con la primera anécdota, o la primera ocurrencia de mi papá. A mi papá nunca le gustó el spotlight, ¿no? Nunca le gustó estar enfrente, ser celebrado. Él fue siempre una persona muy privada, muy humilde en esas cosas. Y muchos de ustedes se han de haber dado cuenta que una de las ocurrencias de mi papá es cuando había así mucha gente o se sentía así, estaba en el centro de atención, de repente como que se escabullía, se escurría por ahí y no se despedía a veces o lo que sea. Y era parte de la broma, ¿no? De que mi papá más desapareció de repente. Estoy seguro que ahorita vio a toda la gente, lo saludó a todos y otra vez se fue para allá arriba y por YouTube está viendo su propia ceremonia. Otra de las cosas de mi papá. Para terminar, quiero compartirles un pedacito de una lectura, no de una lectura, de un WhatsApp que mandó Antonio, de un amigo de él que le mandó, que se llama Carta desde el Cielo. Está muy bonita, me gustó mucho lo que dicen, a lo mejor muchos de ustedes la han leído. Déjame leerles un pedacito nada más. Cada que me necesites, solo necesitas cerrar los ojos y recordarme. Estoy junto a ti, te escucho, platícame en el silencio de tu alma. Mira al cielo, y ahí en un lugarcito estoy feliz, con mi sonrisa que tanto te gusta. Pero no estés triste, por favor. Yo estoy muy bien. Y eso decía mi papá siempre. Yo estoy muy bien. Tengo que devolverle la pluma a Dios, así que me voy despidiendo. Era una carta, ¿no? Por eso estoy tomando nada más un pedazo. Celebra que puedes verme en cada acto de amor. Solo soy eso, sencillamente amor. Que tus lágrimas no te impidan ver las estrellas y cerrar tu alma. No te dejes apagar, por favor. Cuando más te ríes, más brillo. Cuando más sufres, más te abrazo. Así que me extrañas, pero no pienses en cuando me fui. Piensa en mí cuando estuve y en todo lo bello que pasamos. En todos esos sencillos momentos que nunca vamos a olvidar. Hoy te digo adiós y no me busques en todos lados. No es necesario, porque yo estoy aquí, en tu alma, cerquita de tu corazón. Ando llorando por ti siempre. Nunca miré de tu lado mientras me recuerdas. Muy bonito, me gustó a mí mucho. Si la quieren completa, manden un email y así empezamos la comunicación, ¿no? ¿Ya? Mi viejo, simpático, bonachón, trabajador incansable, hombre lleno de honesto, lleno de fe, esperanza y caridad. Padre que enseña su amor y demuestra con el ejemplo. Te quiero y te extraño muchísimo, te queremos, te extrañamos muchísimo. Gracias por compartir tu vida con todos nosotros. Cuídanos y guíanos e intercede por nosotros en nuestros momentos de necesidad. Descansa mientras puedas, ya que con todos sabemos tu pasión era el trabajo. Y no te puedes estar quieto ni un solo momento. Ahora tendrás más trabajo que nunca, cuidando, velando y rezando por todos nosotros. Nos veremos muy pronto, o nos veremos cuando Dios nuestro Señor así lo decida. Muchísimas gracias con todo mi corazón y con todo el corazón de mi familia. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, padre. Por oportunidad. Con tan hermosa descripción de su hijo con su padre. Amigo para de muchos, alguien que siempre estuvo con ustedes, expresen en este caso
un reconocimiento a él, pues con un fuerte aplauso. Nos ponemos de pie. Después de haber orado por nuestro hermano Rubén Guadalupe, vamos ahora a despedirnos de sus cenizas. Este es nuestro último adiós. Aunque no nos quita la tristeza de la separación, nos da sin embargo el consuelo de la esperanza. Vendrá un día en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia. Por eso esperamos que esta asamblea que hoy en esta iglesia se despide, con aires de tristeza se reunirá de nuevo, en un día en la alegría del reino de Dios. Consolémonos pues mutuamente con esta esperanza cristiana. Oremos todos en un momento de silencio por nuestro hermano Rubén Guadalupe. No temas, hermano. Cristo murió por ti y resucitó. El agua con que vamos a rociar ahora las cenizas de este hermano nuestro nos recuerda que en el bautismo fue hecho miembro del cuerpo de Jesucristo, que murió y fue sepultado, pero que con su gloriosa resurrección venció la muerte. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano Rubén Guadalupe, que acaba de cerrar los ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbralos, Señor, de la oscuridad de la muerte y haz que contigo goce en el festín de las bodas eternas, que se alegre en tu reino su verdadera patria, donde no hay ni tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin, y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Que el Señor abra las puertas del triunfo a nuestro hermano para que, terminando el duro combate de su vida mortal, entre como vencedor por la puerta de los justos y entone cantos de victoria por los siglos de los siglos. Y a todos nosotros nos dé la certeza de que no está muerto, sino que duerme, de que no ha perdido la vida, sino que reposa, porque ha sido llamado a la vida eterna por los siglos de los siglos. Dale al Señor el descanso eterno, que descanse en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría de ser hijos de Dios, nos podemos ir en paz.